Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Testimonio de la eficacia de las tres Ave Marías. Un misionero redentorista contaba que, en 1959, envió la estampa con la devoción de las tres Ave Marías a 10.000 enfermos. Al poco tiempo, le llamaba un hombre ilustre en el mundo de las letras y de la jurisprudencia, al que conocía desde hacía 8 años. Le dijo que quería confesarse, después de más de 50 años. El misionero le preguntó, ¿por qué? Desde que recibí su carta, tomé la estampa y empecé a rezar las tres Aves Marías, y esta mañana he sentido el impulso de confesarme. El padre dice, lo confesé y al mes exacto moría de repente, con la alegría de estar bien confesado, pues se había confesado de nuevo 2 días antes de morir.